Hey, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ivanane para los que no me conocen y el día de hoy quiero que me acompañen a armar el camera rig que utilizo para grabar todos los videos corporativos, los music videos y también los documentales que hago, y la cámara que uso es la FX9, así que si están listos, comenzamos. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo tengo mi FX9 desde aproximadamente año y medio. La compramos en octubre, si no mal recuerdo, del 2020. Y bueno, desde entonces, en serio que entre más lo utilizo, más me enamoro por todas las funciones que tienen y que se adecuan perfectamente a la manera en que yo trabajo. Que es lo principal, ¿no? No existe la cámara perfecta. La cámara perfecta se tiene que adecuar a tus necesidades. Y eso es lo bonito de todo esto, que todos tenemos un gusto diferente y tenemos un estilo diferente. Pues este es el cuerpo de la FX9. Es un cuerpo bastante grande y es robusto, por lo que es... En mi opinión, es muy buena para cuando estamos trabajando a mano alzada, porque te da ese soporte que muchas veces con una cámara menos pesada no logro obtener. Como les comento, esto es simplemente en mi gusto y es la cámara que a mí me acomoda para el tipo de trabajo que yo realizo. Bueno, tenemos lo primero, yo removí el top handle que tiene o que venía por defecto desde de fábrica, porque se me hacía un poco pesado y no me gustaba mucho. Aunque tiene el botón para grabar en el mango, la verdad no me sentía muy cómodo y lo sentía muy... es robusto, pero no sentía que se agarraba muy muy bien. Entonces lo cambié por este handle o mango de la marca Small Rig. Muchas de las cosas que estoy utilizando son de Small Rig y no es porque me estén patrocinando el canal, simplemente fueron muchas piezas que fueron muy... económicas dentro de lo que cabe y también son muy bien hechas. La construcción es muy sólida y son piezas que son duraderas. También, bueno, para poder poner el mango tuve que comprar un cheese plate, y esto también era fundamental en la manera en que yo trabajo porque me da la posibilidad de estar poniendo más aditamentos si los llego a necesitar, y si no, pues de todos modos están todos los orificios para poder agregarlos en caso de que los necesito. Es muy fácil poner un Easy Rig, como en alguno de los videos que he grabado he necesitado, porque son muchísimas horas que he tenido que estar cargándola y no es un setup muy ligero. Después de algunas horas la espalda te cansa, entonces bueno, lo he utilizado con un Easy Rig y también lo he utilizado con tripod. Y bueno, el tripod que tengo aquí es un tripod BSH20 de la marca Siri. Y bueno, pues vamos a continuar, ¿ok? Ya que está montado el cheese plate y también que ya que está montado el mango de Easy Rig, vamos a continuar. Okay, vamos a ponerlo aquí, espero que lo puedan ver bien. Ahí se ve perfecto. Otro aditamento que yo removí y agregué para poder utilizar baterías es este adaptador para Gold Mount Batteries de la marca Wooden Camera. Y bueno, agregué esto una porque es un poco incómodo tener que estar cambiando baterías cada rato. Y otra gran ventaja es que con este adaptador también puedo alimentar el monitor con energía y eso hace que el peso sea un poco menos... porque no tengo que estar poniendo la batería interna y también una batería externa para el monitor. Y también porque para el tipo de trabajo que yo realizo, muchas veces estoy a mano alzada o estoy con un Easy Rig moviendo mucho la cámara. Y creo que en específico las baterías Gold Mount se ajustan mejor y tienen un poco más de seguridad que las baterías B-Mount. Vamos a continuar. Ok, ahorita no hay como muchos aditamentos. Voy a ver. Tengo un quick release o un quita fácil o quita rápido de la marca Falcam. Y realmente me encantan estas piezas porque solamente empujas, hace clic
y ya está. Lo mismo pasa con el monitor. El monitor tiene la pieza de abajo. Estoy utilizando un monitor Atomos Ninja 5. Y pues es lo mismo. Solamente tengo que poner en la posición, empujar, que haga clic y está listo. Okay. Y bueno, esto me gusta mucho porque me da la posibilidad de estar moviéndola hacia donde estoy grabando o hacia donde me sienta más cómodo. Y bueno, se ajusta rápido. Ok. Yo utilizo este monitor externo porque el monitor que trae la FX9 no es muy muy bueno. Es la parte donde creo que no le pone tanta atención, es en la parte de los monitores. El brillo no es muy bueno, los colores no son muy, muy reales a lo que estás viendo. Y bueno, por eso yo prefiero estar monitoreando con este monitor externo, que como les repito, es un Atomos Ninja 5. Y bueno, yo no lo conecto a través de un HDMI. Yo lo conecto a través de otras salidas que se llaman SDI. Y bueno, las cámaras de cine profesionales, todas manejan esos tipos de salidas porque son más seguras y tienen una velocidad de transmisión mucho más rápido y son más robustas. Por eso las en producciones grandes utilizan SDI en lugar de HDMI. Y bueno, aquí tengo mi cable. Para poderlo conectar, yo tuve que comprar un adaptador de la marca Atomos también para poder conectarlo. Aquí está. Y solo lo envuelvo y lo paso por atrás. Las entradas están en la parte trasera de la cámara. Entonces solo tengo que mover el adaptador de las baterías y lo voy a conectar. Ok. Ya está. También otra ventaja de este adaptador de baterías Cold Mount, como les dije, es que puedo tenerlo de esta manera y cuando pongo la batería puedo apoyarlo contra mi cuerpo o también puedo posicionarlo hacia arriba y la batería queda de este lado y no me estorba. Y otra parte o otra cosa es que puedo agregar una pequeña batería interna de la cámara. Y esto me puede ayudar a prevenir que se me acabe la batería y se apague la cámara. No, entonces se acaba la batería y puedo seguir cambiando la batería sin miedo a que se vaya a apagar la cámara. Solamente la despego, la batería va a estar alimentándola, pongo la otra y sin ningún problema puedo seguir grabando. Vamos una vez más. Este tiene un seguro para poder poner el lente. Hasta que hace clic es cuando sé que está seguro. El lente que estoy utilizando es un lente Sony G Master 24-70 y creo que este lente es el lente que el 80% del tiempo utilizo para grabar documentales y también para los music videos, porque me da mucha apertura, me da
24 milímetros, que es lo suficientemente abierto o gran angular para captar los lugares en los que estoy grabando, y también me da 70 milímetros, que es lo suficientemente cerrado para poder enfocarme en detalles cuando estoy grabando, y esto es sin la necesidad de estar cambiando lentes cada rato, que muchas veces en las situaciones en las que yo estoy grabando muy rápido, y entre más tiempo, entre cambio de lentes, pues se va gastando más tiempo y muchas veces podemos extendernos más de lo que necesitamos, o podemos perder algún shot que realmente es importante para nosotros, ¿okay? Y así es como se ve. Hay otra cosa que agrego y que realmente es importante y no. Y es un Matbox. Yo estoy utilizando el Matbox de la marca Polar Pro. Y es un Matbox bueno, es un Matbox ligero. Y aunque muchos piensan que solo es para que la cámara se vea más cool, tiene una función específica. Y es cuando estamos grabando en exteriores y quizá el sol esté muy fuerte o hay una luz que está muy fuerte y está metiendo un pequeño flare, nos ayuda esta cosita de aquí. Nos ayuda a poder eliminarla, a que sea como cobertura para evitar que el flare entre. Lo puedes ir ajustando y eso es todo. No lo ocupo mucho. Desde que lo compré, quizá lo he ocupado 3-4 veces, porque como les digo, es muy específica en las situaciones que lo he ocupado. Y más porque como estoy trabajando rápido, todas estas cosas van quitando tiempo a la hora de estar trabajando. Pero es muy fácil de poner, nada más se tiene que girar. Tiene un pequeño cosa para que se ajuste. Y ahí está. Se aplicó un poco. Está un poco chueco. Y bueno, ahí está la cámara como la utilizo normalmente. Perfecto, ¿no? Se ve súper bien. Y bueno, también algunas veces me han preguntado por qué elegí una Sony FX9 en lugar de una Sony FX6 o cualquier otra de las cámaras. Y realmente, como les digo, no hay cámara perfecta. La cámara perfecta no existe. Simplemente hay que elegir la herramienta perfecta para el trabajo que estamos haciendo. Y para mí la FX9 siempre ha sido la herramienta perfecta para el tipo de trabajo que yo realizo. Tiene un autofoco súper confiable. Y yo sé que muchas personas van a decir, no, pero en el cine se ocupa foco manual. Sí, pero muchas veces al estar grabando solo no puedes tener un foquista contigo y necesitas tener un foco automático que realmente puedas confiar, y la FX9 lo tiene. Creo que en general todas las cámaras Sony tienen un autofoco genial. Otra de las cosas porque yo me decidí es porque es una cámara robusta. Me ayuda a estabilizar cuando estoy grabando a mano alzada, como les había comentado al principio. También tenía la función de time record interna en la cámara sin necesidad de agregar algún adaptador más. Y tiene un rango dinámico brutal. Otra cosa que me encanta es que tiene los filtros de densidad variable internos. Solo presiono un botón, se activan y puedo ir utilizando este dial. Y con eso voy cambiando la intensidad, y eso es realmente genial. Me ha salvado de muchas situaciones donde hay mucha luz y no puedo controlarlo. Y también me ha salvado tiempo porque no tengo que estar quitando y poniendo el filtro. Y en general es una cámara que me encanta. Espero que este video les haya gustado. Si tienen alguna duda de todas las cosas que estoy utilizando, o quieren un video más a fondo hablando de las características de la FX9, por favor, déjenmelo en los comentarios. Y pues nada, vamos a seguir creando. Ya saben que mi nombre es Iván Ane. Se pueden suscribir al canal, por favor, compártanlo. Y pues nos vemos la próxima. ¡Saichen!